Buenas tardes, chicos. Una disculpa por el movimiento del horario de la clase. Tuve un pequeño percance y pues ya no alcancé a llegar a la hora de la clase. Pero como les decía, en el classroom, la clase se grabará, se subirá al YouTube y se les dará un poco más de tiempo para contestar ya sea la tarea y los exámenes, que como habíamos quedado la clase pasada, de ser dos exámenes, va a ser nada más uno. Va a ser uno para la clase de cálculo, otro para la clase de geofísica y pues una tarea para que ustedes tengan acceso a sus puntos de participación y sus puntos de asistencia. El examen de cálculo son cinco problemas, bueno, cinco preguntas, tres problemas y dos preguntas. Y el examen de geofísica van a ser un total de 10 preguntas. Y pues las tareas, como ya saben, de 5 preguntas mezcladas de las dos materias de lo que se vio en la clase del día de hoy. Pues como tal no voy a pasar lista, pero pues al menos para tener aquí evidencia de que se dio la clase. Personas. De igual manera, ya tengo, ¿cómo se dice? Ya sé quiénes son las personas que se conectan a las clases, así que, y ya sé quiénes son también los que no se conectan, pero me entregan trabajos. Así que por parte de la asistencia, pues más o menos voy a tomarme como base la asistencia de la clase pasada. Como les digo, más o menos siempre son los mismos. Y pues en el dado caso de que los demás chicos no se puedan conectar, pues vamos a tomar la lista de la clase pasada como base para tenerlo de registro. Vamos a esperarnos, bueno. Ya son las 6:06. Pues vamos a proseguir con el tema en que nos habíamos quedado la clase pasada, que era la suma de Riemann, que son los rectángulos inscritos y circunscritos. Ya habíamos empezado la explicación. Habíamos dicho que para poder resolver y encontrar el área bajo la curva, en este caso el área de una función. En este principio, Riemann definió que para poder buscar el área bajo la curva de esta función, pues él definió hacer divisiones en forma de rectángulos y pues hacer la sumatoria de estos. Es por eso que anteriormente vimos lo que son las sumatorias para poder comprender un poco más. Ahora, aquí Riemann propone dos tipos de soluciones. Una donde se les llama rectángulos inscritos o suma de inferiores, en la cual los rectángulos que se forman están por debajo del área de la función. Y podemos observar que hay unos pequeños huecos, son estos de aquí. Estos serían como tal, tendrán un cierto error sobre el cálculo del área bajo la curva. Pero para poder minimizar este error, nosotros procedemos a hacer una división de rectángulos más pequeña. Por ejemplo, en vez de tener rectángulos de este tamaño, podríamos hacer todavía rectángulos más pequeños para poder así minimizar lo que es este error
que podría estarnos causando el hacer o el escoger triángulos muy grandes. Ahora, también está lo que es rectángulos circunscritos. Estos rectángulos sobresalen de la función y por lo tanto también proporcionan un cierto error en el cálculo del área. Como podemos observar, aquí tenemos esta parte de aquí está igual. De igual manera, esto se puede resolver haciendo rectángulos más pequeños. Esto implica tener una sumatoria de números todavía más grandes. Por ejemplo, aquí podríamos hacer la sumatoria de estos triángulos, más o menos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rectángulos. En el dado caso de que nosotros queramos ser más precisos, entonces ya no serían 11. Por ejemplo, podríamos dividir los mismos triángulos a la mitad, ya serían 22 triángulos, disminuiría un poco más el error. Si queremos todavía mejor precisión, pues hacemos esas áreas de los rectángulos todavía más chicas. Ahora, para sacar el área, nosotros aplicamos las ecuaciones que tenemos en esta parte. La primera ecuación se aplica cuando queremos hacer lo de los rectángulos inscritos. Y la segunda ecuación la aplicamos cuando queremos sacar el área por medio de los rectángulos circunscritos. Ahora, este valor de delta X se saca a partir de esta ecuación que vemos aquí en la parte inferior izquierda, donde delta X es igual a B menos A entre N. Ahora, pasamos a lo que son las sumas básicas. Como en la parte de las sumatorias, también aquí tenemos un par de reglas, que en este caso son sumas básicas, donde podemos encontrar una sumatoria como esta y nosotros la sustituimos por esta igualdad, con esta igualdad. Si nosotros tenemos una sumatoria parecida a esta, al momento de ya resolver el problema, entonces lo sustituimos por esta parte. De igual manera, si tenemos una sumatoria parecida a esta, pues sustituimos como con esta parte o ya desarrollada como de esta forma. Ya sea de esta forma o de esta forma, ya dependiendo de los pasos ustedes que se quieren ahorrar, lo pueden sustituir así, pero al final de cuentas, cuando ya resuelven el problema, pues queda de esta forma, así que pues ya eso ya sería cuestión de cada uno. Ahora, pasamos a lo que es un problema, un ejemplo. En este ejemplo se va a sacar el área bajo la curva a partir de esta función. Y aquí tenemos delimitado ya nuestros valores de la gráfica de acá. Delimitamos que este va a ser nuestro valor A, este va a ser nuestro valor B. Ahora, nos vamos a la gráfica. Este vendría siendo nuestro valor A. Este vendría siendo nuestro valor B. Ahora, aquí nos dice, encuentra el área limitada por la curva. F de X es igual a X al cuadrado más 2. Y el eje X en el intervalo de 1 a 4. Utiliza sumas superiores. Aquí nos está diciendo entonces que vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Vamos a aplicar lo que son las sumas superiores. Entonces vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Ahora nos vamos al ejemplo y tenemos lo que ya aquí se sustituye en la fórmula A el siguiente. Ahora, como ya hemos visto, vamos a encontrar primeramente este valor de delta X. Este valor de delta X lo vamos a encontrar sustituyendo los valores. En este caso, vamos a tener B, que es 4, y A, que es 1.
Entonces vamos a tener, como viene el ejemplo, 4 menos 1 entre n. Resolvemos y nos queda 3n. Esta delta x es igual a 3n. Ahora pasamos al siguiente, a la siguiente evaluación. Ahorita lo que obtuvimos fue esta parte de la función. Ahora vamos a pasar a resolver esta parte de aquí. Ahora tenemos a más y delta x. Ahora sustituimos a es igual a 1 más y. Ya tenemos que es delta x, que es 3 entre n. Ahora hacemos la operación y nos queda como resultado 1 más 3i sobre n. Ahora pasamos a hacer ya lo que es la función completa. Entonces ahora sí nada más agregamos la función. Y aquí tenemos la función de esta de aquí, nosotros ya vendríamos sustituyendo por esta parte de aquí, f de x, entonces la x que está aquí va a ser sustituida por esto de aquí que acabamos de encontrar. Ahora tenemos la función, este valor, lo colocamos. Ahora, como esa función es 2x más 2, para nosotros igualamos entonces, esta es nuestra x, entonces va a ser x más 2 al cuadrado, sustituyendo este valor como x. Y pues ya nos quedaría función de 1 más 3i sobre n al cuadrado más 2. El valor que nosotros sacamos aquí lo vamos a sustituir por esta x, que vendría siendo ya entonces sustituir esta x de aquí. Ahora, ya resolviendo este valor, nos queda 9i al cuadrado entre n al cuadrado más 6i entre n más 3. Esto se parte de hacer esta 1 más 3i entre n por 1 más 3i entre n. Esto de aquí nos da como más esto. Nos da como resultado esto. Tenemos que hacer la operación 1 por 1, 1. 1 por 3 y n, 3 y n. 3 y n por 1, 3 y n. 3 y entre n por 3 y entre n, 9 y al cuadrado entre n al cuadrado. Y pues al final pues ya nada más se suma el 2. Ahora pasamos a lo siguiente, por consiguiente. Ya tenemos todo lo que es la función, como lo vemos en la parte de aquí. Ya tenemos esta parte, que es todo esto de aquí así. Ahora ya completamos todo lo que nos hace falta, la sumatoria de 3n, que es esta parte de aquí así. Ahora pasamos a resolver esta sumatoria. Por eso es importante ver lo de las sumatorias. Igual procedemos, hacemos la multiplicación de este valor por este valor. Nos da 27i cuadrado n cúbica. Hacemos este valor por este valor. Nos da 18i entre n cuadrada. Seguimos y multiplicamos por este valor y nos da 9 entre n. Ahora procedemos a hacer lo que es la regla también de las... Ahora
por la regla de las sumatorias que habíamos visto anteriormente, entonces separamos cada sumatoria por cada factor aquí que tenemos. Aquí, como podemos observar, esta sumatoria es esta. Esta se separó con esta. Esta se separó con esta. Y esta se separó con esta. Y ya las tenemos separadas para poder aplicar la regla o las propiedades de la sumatoria. Ahora, por la regla de las sumatorias que habíamos visto anteriormente, todo lo que es constante sale afuera de la sumatoria. Aquí podemos ver entonces que esta sumatoria está en función de i. Entonces todo lo que no es i es una constante. Entonces esa constante se saca afuera de la sumatoria, quedándonos i al cuadrado. De igual manera, todo lo que no es i se considera constante y pasa a estar por fuera de la sumatoria, quedándonos solamente i. Y por último, igual, aquí no hay ningún valor de i, es constante, entonces pasa hacia afuera, quedándonos aquí un 1. Ahora, estas sumatorias de aquí, si nos vamos a la parte esta, podemos ver entonces que tenemos una i cuadrada y una i. Entonces, donde esté esta i cuadrada, nosotros vamos a poner todo esto, vamos a sustituirlo por todo esto. Donde tengamos una i, nosotros vamos a sustituir por este valor. Como pueden ver, entonces aquí tenemos una i cuadrada. A ver, ¿alguien preguntó algo? ¿Maestra, podrá contar estos problemas en el examen? No se preocupen, estos problemas no van a ir al examen, porque para evitarnos complicaciones de que no lo puedan resolver, y aparte por lo mismo de que ya es tarde, y no todos tienen oportunidad de estar haciendo este tipo de problemas, ya sea de límites o cualquier otro problema. Para eso les puse el libro, para que ustedes en casa, cuando tengan tiempo, ahí en ese libro vienen las explicaciones. Pues de este libro es donde saqué estos problemas, y como pueden ver, pues sí viene bien explicado, vienen los pasos, y vienen todo pues bien redactado, y vienen muchos ejemplos. En el dado caso de que no logren entenderme, no se me da a explicar bien las matemáticas, pero al menos con el libro ustedes pueden ir viendo paso a paso. Si se les complica algo, pues pueden ir revisar los ejemplos. Y si no entienden tampoco el libro, si ya lo checaron, pues díganme para buscar algún video donde les puedan explicar paso a paso, por ejemplo, lo de las sumatorias, o por ejemplo, lo de la sumatoria de Riemann. Esto se tiene que comprender, porque de aquí es la base para poder comprender lo que es una integral. Yo sé que no a todos se les da las matemáticas, a mí tampoco se me dan mucho las matemáticas, pero pues le tengo que entrar al quite. Y pues por eso los comprendo y me pongo en su lugar, de que pues no a todos se nos da las matemáticas. Les pongo libro, y si no entienden ese libro, les pongo otro libro. Y si no entienden el libro, les pongo videos para que ustedes puedan, en un momento libre, puedan estar revisando y escuchando los videos. ¿Por qué? Porque, como les digo, si no son muy buenos en matemáticas y dejan de practicarlas, hasta el álgebra se olvida y después estamos batallando. Yo se los digo por experiencia. Ya tenía bastante que no tocaba el álgebra, bastante que no tocaba las matemáticas, y ahorita me estoy dando de tope en la cabeza con ustedes,
porque se me olvidan las cosas. Ahora, bueno, vamos a seguir. Como se Maestra, mande. Mande. Disculpe que la interrumpa. Entonces, ahora no nos va a poner el examen, ¿o sí? Se los voy a subir ahora, pero van a tener hasta el lunes al mediodía para contestarlo. No va a ser hasta el domingo a medianoche. Va a ser hasta el lunes a mediodía, porque no les puedo dar más tiempo, porque a nosotros, como el módulo pasado, se acaba ahora y nos piden el sábado y nos piden calificaciones a entregar el miércoles más tardar. Igual, si no han entregado tareas, si no han entregado, bueno, si las puras tareas, o díganle a sus compañeros que por favor las entreguen, aunque sean retrasadas, porque se ha dado el caso de que hay unos compañeros de ustedes que no se conectan y no me entregan tareas y después vienen llorando, no, oiga maestra, es que no pude, y me dan puros pretextos. Y al menos yo digo, bueno, si estás trabajando, si estás con problemas de conectividad, pero me han dado pretextos así como que, oye, no tenías tiempo, oye, es para ustedes todo esto, así que por favor traten de al menos, póngale que a lo mejor esta materia de cálculo, ustedes van a seguir viendo otras materias de cálculo y pues lo poco mucho que se vean aquí, pues ya. Pero al menos en las tareas de geofísica, en las tareas de las materias que a ustedes les van a ayudar para su carrera, para su trabajo posteriormente, pues al menos traten ustedes de buscar. Les he puesto bastantes links, les he puesto... No les he subido los libros nada más porque están bien pesados. Y no sé hasta qué capacidad tenga el Drive que nos proporcionó la escuela. De igual manera, les estoy tratando de subir libros, videos y todo eso para que ustedes estén en constante conocimiento y ustedes puedan estar aprendiendo. Ahora, como les decía, van a tener su examen, no les voy a poner de estos ejercicios. El de geofísica sí va a tener al menos una pregunta de lo que se ve ahora, pero sí va a tener preguntas de las otras dos clases. Por favor, entreguen las tareas y entreguenlas bien, porque también, ¿de qué sirve que me las entreguen si me entregan de 5 preguntas, una correcta, y pues no alcanzan los puntos y no pasan? Y son preguntas que literal copio y pego de la presentación para que ustedes las contesten. Lo hago con el fin de que a fuerzas vean la presentación por lo menos. Pero hay gente que me ha salido con que una pregunta correcta nada más de 5, y pues yo ahí cómo les voy a hacer para que ustedes pasen. Ya el hecho de que me hayan entregado la tarea les da todos los puntos de asistencia y todos los puntos de participación. Pero si ustedes me entregan una tarea de 5 preguntas y nada más me contestan una bien, pues aquí ni cómo ayudarles. Es por eso que quiero que se pongan y estén al pendiente de lo que contestan. El examen nada más tiene una oportunidad para contestarse. Así que también tienen que poner atención a lo que están leyendo y contestar lo mejor posible para que puedan sacar buena calificación. Aquí el detalle con ustedes es que hay gente que tiene el 100 y se van al extremo, gente que panza, así 70. Y todo es por eso, de que hay gente que pues, se esfuerza y hay gente que, ya nada más para que no diga, contesta y rápido. Pero pues ese no es el chiste. Bueno, pues vamos a continuar con esto para pues tener lo que es la clase y al menos poder seguir avanzando un poco con los pocos temas que están viendo. Ahora,
Bueno, tenemos lo que son estas sumatorias. Por las propiedades de la sumatoria, si tenemos esta, entonces vamos a sustituir con lo que habíamos visto aquí en esta parte. Tenemos esta parte, esta sumatoria, vamos a sustituir por esta. Tenemos esta sumatoria, vamos a sustituir por esto. Ahora, aquí este se queda intacto y esto pasa a ser esto por las propiedades de las sumas. Igual, más el 18 sobre n cuadrada, que es esto de aquí, sustituimos por la propiedad de la sumatoria, que viene siendo esta parte de aquí así, y igual, más, aquí este más, 9n por la propiedad de la sumatoria que habíamos visto anteriormente, y en este caso se va a colocar una n. Ahora, procedemos a hacer todo lo que es la multiplicación de este factor, de este por este, se factoriza y nos queda como resultado este 27. De igual manera, pasamos a hacer este valor por este valor, este valor por este valor, nos queda como resultado más 45 entre 2n y pues al final hacemos este valor por esta n y nos queda 9n 2n cuadrada. Todo esto es factorizar, multiplicar, cosas que ya deberíamos de saber. Nos queda el límite de todo esto. Ahora, tenemos aquí límite de n cuando tiende a infinito. Y también, de acuerdo a la ley de los a las leyes de los límites, por ejemplo, aquí tenemos 27, ese no sé, ese es una constante, va a quedar así. Ahora, aquí sustituimos esta n por el infinito en esta parte de aquí, y 45 sobre infinito da 0, igual, esta n es infinito, la sustituimos, 9 entre infinito tiende a cero. Por lo tanto, nos queda que el área de la, el área que queremos encontrar, que es toda esta de aquí, es igual a 27 unidades, ya que al final nos queda simplemente nada más esta constante al evaluar los límites. Por lo tanto, el área final es de 27 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades? Porque no nos están dando un valor preciso de el A, del B o de un... Si aquí estuviera en X igual en centímetros, pues entonces serían centímetros cuadrados. Si X es igual a milímetros, pues X sería milímetros cuadrados. Pero eso ya es dependiendo del problema o de la aplicación que se les quiera dar. Ahora, vamos a ver, este es otro ejemplo, pero aquí se está aplicando lo que es la otra forma, la de sumas de inferiores, y aquí podemos ver que ahora los rectángulos están por dentro de la curva, dándonos estas pequeños errores dentro de la área total final. Ahora, de igual manera, procedemos a sacar primeramente esta delta X. Bueno, aquí la función que tenemos es esta de aquí, X al cuadrado menos 1, teniendo un intervalo de, este es igual a A y este es nuestro B. Igual, sacamos delta X, B menos A, 4 menos 1 es igual a 3N. 3 sobre n. Ahora, igual, procedemos a hacer esto, a más i menos 1 por delta x, igual, es 1, que es a, más i menos 1 por delta x, hacemos la suma y las multiplicaciones, y nos queda
1 igual a 3i entre n menos 3, menos 3 entre n más 1. Ahora, pasamos a, la siguiente. De igual manera, vamos a sustituir esta función. Ya tenemos este valor completo. Ahora pasamos a completar esto de aquí. Igual, si tenemos función de x es igual a esto de aquí, entonces pasamos y sustituimos la función original f de x, es igual a x menos 2 más menos 1. Este valor de aquí viene siendo nuestra x, entonces vamos a sustituir aquí f de 3i entre n menos 3n más 1 es igual a x, que esta es nuestra x, es este, perdón, 3i entre n menos 3 entre n, aquí me corto el 1, más 1 al cuadrado menos 1. Ahora, igual, procedemos a hacer entonces lo que es la multiplicación de estos dos, como ya había mencionado anteriormente, que para recordamos es 3in menos 3n más 1 por 3in menos 3n más 1 menos 1. Hacemos la multiplicación de esto por este, esto por este, esto por este, esto por este, este por este, este por este. Y aquí, entonces el 1, este 1 por este y por este. Y al final nos queda toda esta ecuación de aquí. Igual, al sustituir ya la fórmula, procedemos otra vez a hacer la separación de acuerdo a las propiedades de la sumatoria. Igual, ya separamos, sacamos la constante, dejamos la sumatoria, sacamos las constantes, dejamos la sumatoria. Sacamos todas las constantes, dejamos lo que es la sumatoria y procedemos otra vez a la constante por lo que es la propiedad de las sumas. La constante por su equivalencia en las propiedades de las sumas. La constante por lo que equivale la propiedad de las sumatorias. Otra vez volvemos a hacer toda la matemática implicada. Nos queda este valor. Igual, aplicamos toda la matemática necesaria, nos queda este valor de aquí. Y otra vez, tenemos n que tiende al infinito. Entonces aquí tenemos n, sustituimos esta n por un infinito, y 45 entre infinito da 0, 9 entre 2n, pero esta n es el infinito, igual tiende a 0, por lo tanto al final, el área es de 18 unidades cuadradas. No está difícil, el problema es saber qué es lo que vas a sustituir. Y el libro te va llevando paso a paso. A ver, bueno, aquí primero te dice que hay que resolver esta parte. Después hay que resolver esta parte. Después sustituir esto. Y posteriormente pasas a la evaluación y a la sustitución en la fórmula. Ya teniendo todo eso, ya tú empiezas a sustituir y pues ya empiezas a hacer el procedimiento matemático correspondiente, ya sea multiplicaciones, división, factorización, todo para ir reduciendo y al final obtener lo que es tu área en unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque en el enunciado igual no nos están dando un valor para x, en este caso, pues es x simplemente, entonces van a ser unidades cuadradas. Si fueran centímetros, igual centímetros cuadrados, metros, kilómetros, todo en función de un área. Ahora, vamos a pasar rápido a lo que son las propiedades. El cálculo de una integral definida. Se integra la diferencial, ahora, como primer punto, se integra la diferencial de la función.
como segundo punto B, se sustituye la variable de la integral que se obtuvo por los límites superior e inferior y los resultados se restan para obtener el valor de la integral definida. Aquí podemos observar varias propiedades de la integral definida. Aquí tenemos las siguientes propiedades. La propiedad número 1, si tenemos esta función, nosotros la podemos sustituir el valor de esta manera. Si tenemos nosotros esta función, por ejemplo, aquí tenemos la constante. La constante se saca y se evalúan las funciones. La función en B menos la función en A, donde C es una constante. Igual aquí tenemos la integral definida de la suma de dos funciones. Aquí lo que vamos a hacer entonces es separar las dos funciones. Aquí separamos en primero la función f de x y después en la función g de x. Y aquí pues es más menos dependiendo del problema. Igual aquí se deja más menos. Igual ya cuando tenemos esto, entonces pasamos a evaluarla como en la propiedad número 2. Ahora pasamos a la siguiente. De igual, donde tenemos a y b de f de x es igual a de x, pero igual evaluamos de la siguiente manera, donde c pertenece a el intervalo de a y b. Ahora, esto ya es otro tema. Ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero la presentación y la clase se va a quedar en el Classroom para que ustedes posteriormente la puedan ver. El libro, el libro de donde se sacó todo esto, está en el Classroom. Cualquier duda, ya pueden consultar mejor el libro o ya hacer alguno de los problemas que vienen en el libro, porque no nada más vienen estos problemas, este es nada más ejemplo. En el libro vienen más problemas que ustedes podrían hacer para poder volver a retomar lo que es el álgebra, el cálculo y todo ese tipo de cosas. De igual manera, los estoy viendo dentro de 20 minutos, se toman un descanso y los estoy viendo para la clase de geofísica. Si no se pueden conectar, no hay problema. De igual, yo voy a grabar la clase y posteriormente la voy a subir a YouTube y los links al Classroom para que ustedes la puedan ver. No hay problema si no se pueden conectar, ya que pues estamos en un horario que no es el de la clase. Así que ya si ustedes tienen algún problema, pues les digo, no se preocupen, se les va a tomar su participación y su asistencia en el registro. Bueno, los estoy viendo dentro de 20 minutos a las 7 para continuar con la clase de geofísica. ¿Qué pasó? Maestra, disculpe, yo he tenido un problema de que me meto, o sea, como usted a veces manda tareas, o sea, de la plataforma. Ajá.